Logroño. Muchas gracias por estar aquí. ¡Ya somos de segunda! Desde ayer estamos ya trabajando para seguir este proyecto y llevarlo a primera. ¡Vamos, Fuenla! Bueno, os dejo con los héroes que han hecho realidad este proyecto. Que son los jugadores. Pues sí, la verdad es que ha sido un recibimiento por todo lo grande, como merecía el club, para agradecerles de alguna manera que hemos subido a segunda división. Creo que es un hecho histórico en nuestra ciudad y la ciudad se ha querido volcar, ¿no? Los folabreños y las folabreñas acompañando con este recibimiento masivo y donde de alguna forma compartir la alegría, ¿no? Como ayuntamiento, como vecinos, como vecinas, junto con los jugadores, con el equipo técnico, y agradecerles también pues el que van a llevar, no solamente que la han llevado, sino que van a llevar el nombre de Fuenlabrada en una categoría superior, que es de las de ya serias, ¿no? Donde juegan los buenos buenos, ¿no? Eso es muy importante para nuestra ciudad. Pues sí, ahora toca, es un nuevo reto en el que yo creo que lo van a afrontar pues con mucho trabajo, como lo han venido haciendo hasta ahora, y va a representar para la ciudad un reconocimiento deportivo. Quiero recordar que somos Ciudad Europea de Deporte 2019, con lo cual viene a ratificar de alguna forma que somos importantes en materia deportiva, y va a significar un apoyo muy importante a nivel deportivo, pero también un ingreso económico en la ciudad en su conjunto, también muy importante, que va a redundar en, bueno, pues en las mejoras, en todo lo que tiene que ver con la dinámica de la actividad económica del municipio. Time.